Agora ikusiko duzue nola dako basulo bat, joango gara guk, Gema Espeleologia taldekoak, erakutsiko duzue gu zer da espeleologia, baina bueno, bakarrik kirol moduan. Bueno, basiko gara rapel batetik. Da rapel txiki bat, 6-7 metroko rapela, eta hortik aurrera egingo dugu pasamanos bat, joango gara hormatik ez egita, sokak aldatzen eta lan, eta erreka gura espitik. Putxu batera, putxu hori da ama metroko putxua, hasieran da txikia eta gero onditzen da, eta jasiko gara oinez, galeria onditik, eta gero ja katazulotik eta leku estuetik. Vale, ante todo, cualquier persona inexperta no puede entrar a una cueva así sin más. Debería ir acompañada o guiada de un compañero, un monitor, donde le explique todas las normas de seguridad. Normalmente nosotros entramos pues con un buzo por debajo, un buri, ¿vale? Que es térmico entero, es una parte integral térmica, y luego con un buzo para que se pueda ensuciar y todo. Eso es tema de para que no pases frío ni que se mantenga tu calor corporal. Y con ello va acompañado de un arnés de pecho y un arnés de cintura. ¿Vale? Donde nosotros ahí nos tendremos que asegurar a la hora de utilizar cuerdas para poder descender, sobre todo el casco con buena luz, ¿eh? para poder defenderte. Siempre tienes la sensación de que puedes encontrarte algo nuevo, ¿no? Y hay un poco de nervios. Ba, espeleologia nire ustez ez da kirol bat, baizik zientzia bat. Zeren guk joaten gara mendira, kobazuloek bila, eta kobazulo bat bilatu ondoren, azten gara aztertzen. Gure ekintza da kobazuloak aztertzea, esploratzea, eta aztertu ondoren, azten gara planoak egiten, topografiak, eta beste azterketa mota. Hau da, iturpegi bat, bale? Iturburu bat. Normalean, kobazuloa barruan, aurkitu dezakegu horrelako surgentziak, edo iturbegiak, nola gura ateratzen da arrokatik. Koban barruan daude hiru animalizei mota, batzuk dira troloxenoak, kanpoan bizi direnak, baina bere bizitzan parte bat egiten dute kobazulo barruan. Trolofiloak bizi direnak kobazulo barruan, ikusiko dugu gaur horrelako animali batzuk. Hemen dau armi arma bat. Hau seguraski bizi aldu kanpoan eta barruan, baina bera aukeratu du barruan bizitzea. Normalean horrelako animaliak batopa aldezakegu edo hau baino bitxiagoa. Formazio oso ezberdina daude. Daude ezagunenak, badira estalaktitak, goitik bera jausten direnak, estalakmitak, bere goitik jausetako tanta bat lurrean azten dena betik gorantz. Hauze dira estalaktitak eta estalakmitak, hauek sortzen dira, zeren kanpoan, kare harria dau, eta urarekin kare harri hori desegitzen da, eta barruan, barrun behaginetan doren, azten dira formazioak sortzen. Nola?
ura kareharriari kendu dion balioak hasten da eskintzen ba hormetan, lurrean eta zapaietan. Gauza pillo bat elkartzen dira leku zehatz batean. Kobazulo bat euki aldu erreka oso interesgarria, zeren dau barruan eta oso bihurria da erreka hori. La actividad en sí, pues bueno, la sensación es de autoestima alta, sientes, no sé, algo de superioridad, te sientes, no sé, estás andando por un sitio peligroso, con mucho cuidado, mucho respeto. Y entonces la sensación es de, no sé, como cuando te subes a un monte grande y estás arriba tú solo y algo grandioso, digamos, ¿no? Estás contento, estás a gusto, las horas se te pasan súper rápidas. Dentro de una cueva la noción del tiempo se te escapa. Goteo es algo especial, ¿no? Es una sensación, no sé, un poco inexplicable, pero muy buena. Tú si le respetas a la cueva, ella te respeta a ti y te sientes acogido por ella. Yo tengo la sensación de que ella me respeta a mí porque yo le respeto a ella. Llegas al final de la cueva, pues tu sensación en el cuerpo que sientes, por ejemplo, es de un poco de liberación, ya de que sales a un mundo exterior, ya sin un techo. Pues ahora suelo admira de este mundo, ¿vale? Oso ezberdina da, espeleología egitea, ba, kirola bezala, edo bakarri bizita bat egitea, edo esplorazio bat.